Ya, vamos a comenzar este ritual, esta ceremonia, claro, esta misa. Bueno, quería dar la bienvenida a todos ustedes por haber aceptado esta invitación de venir a esta ceremonia. Si bien el proyecto se enmarca, o bueno, más bien el proyecto tiene un apartado de ceremonia, por eso solo quisimos hacer dos ceremonias. Esta es la primera de dos. Si bien no la hicimos tan masivamente porque no tiene más que ver con un tema de protocolo, más que nada eso. Y queremos que la última ceremonia sea el festejo, porque tiene con la visualización del documental. ¿Ya? Esperamos que sea de manera pública en la exposición del documental. Y eso, bueno, les queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a los concejales aquí presentes, Jorge Alfaro, Valeria Manríquez y Daniela González. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. bueno, emitimos muchas invitaciones. Si bien ustedes fueron los que aceptaron, se agradece que hayan venido. Bueno, acá está Natalia, que está en representación del museo, así que muchas gracias por venir. No sé quién es tu compañera, para que también se... Sí, Camila, ya, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, aquí los chicos de Radio Origen, al equipo completo, ¿o no? ¿No? Bueno, parte del equipo de Radio Origen. Ah, sí, po. No sé quién viene allá. Que se acerque nomás. Que se acerque. Daniela Durán. Me dijeron Nicolás Alfaro. Me dijeron Nicolás Alfaro. Nicole, muchas gracias. Sí. En representación de la municipalidad y también, bueno, de la oficina de la juventud, que ahí tuvimos nuestro acercamiento porque somos jóvenes y lolos, que queremos hacer muchas cosas. Sí. Bueno, también a nuestros artistas locales, si bien nosotros invitamos a Valentina, pero Valentina está enfermita, tiene sus cuerdas ahí, tiene que cuidarse. Pero aquí está nuestra querida Jordan, que nos prestó aquí para la amplificación, bueno, y también porque es parte del proyecto. Ya, hay una vez porque este proyecto está muy, tiene mucha... Lo quisimos democratizar de alguna manera porque es eso, de alguna manera. Y, bueno, al coro La Etare, que está ya presente también. Muchas gracias por venir. Tenemos que conversar después. Eso nomás les quería decir. Sí. Bueno, como algunos saben, nuestro proyecto está enmarcado en el desarrollo del documental de Paraíla de Maipo, sobre sus primeros años de vida. Esta ceremonia tiene como objetivo narrar un hito, como les decía, de este proyecto. Como mencionamos, lo hemos llamado esta ceremonia el inicio de las grabaciones, ya que teníamos la primera parte, que fue la investigación que nosotros hicimos. Ahora, en el mes de enero, nosotros empezamos a tener 4 meses para grabar el documental. Y posteriormente vamos a exponerlo, a difundirlo, a estrenarlo públicamente en la comuna. Nosotros pusimos, me acuerdo, en la formulación del proyecto que iba a ser itinerario. Quizá vamos a ir por sectores mostrando el documental y quizá ahí, no sé si el apoyo de la municipalidad nos permita hacer algo más grande. Bueno, este proyecto, y como todo proyecto audiovisual, si es que ustedes no lo conocen, tiene 4 etapas. Siempre ha tenido 4 etapas, que tiene que ver con la etapa de investigación o la preproducción que se conoce. La otra tiene que ver con la etapa de grabación, que es la que estamos diciendo ahora. Algunos le llaman etapa de rodaje, porque el rodaje tiene que ver con las películas de celuloide, porque uno iba rodando. Ahora es grabación, pero algo es digital. Y posteriormente, la tercera etapa que tiene que ver con la postproducción, que es el editar el material, o también se le conoce como montaje, porque la cinta de celuloide se montaba encima de otra. También se le conoce de esa manera. Bueno, y finalmente, la etapa de difusión de la obra. ¿Sí? Bueno, hoy estamos acá marcando un hito, como les decía, el primero de dos, y queríamos compartir junto a ustedes este desafío y este sueño. ¿Sí? En el que como jóvenes de Isla de Maipo, motivados por la innovación y el deseo de transformación de la realidad local, hacemos nuestro aporte de esta manera, con nuestro lenguaje, con nuestros problemas y nuestras habilidades. Justamente porque como jóvenes del siglo XXI buscamos eso otro excluido de alguna manera, porque no se había hablado nunca de la historia de manera audiovisual, ocupando esa tecnología. Bueno, y ponerlo ahí en esa posición incómoda que tienen muchas veces, que algunos llaman el protagonismo, ser protagonista de eso. En este sentido, queremos iniciar esta primera parte reconociendo la importancia que tiene para este proyecto y para Elita TV también como proyecto, la presencia de todos ustedes. Así que le quería dar la palabra a nuestro querido concejal Jorge Alfaro, que le pedimos que nos entregara sus palabras.
Bueno, vamos a hacer lo protocolar, saludar a las concejalas, a Valeria, a Daniela, al padre César también, que está dueño de casa, a los equipos del municipio, a los coros y a todos quienes de una u otra manera son parte de esta ceremonia. Venía pensando delante, cómo no recordar cuando inició Islita TV, como un desafío un poco, ¿para qué? ¿Qué extraño? Ya, como que uno lo miraba a veces como ya, los chiquillos van a jugar a hacer algo, y a correr el paso del tiempo se han transformado en un medio de comunicación creíble, un medio de comunicación que ha posicionado y ha marcado la pauta, no solo en la manera de hacer comunicación, sino que también en la manera política. Fueron los que tuvieron la valentía de llevarnos a nosotros cuando fuimos candidatos ahí al Paledón para entrevistarnos, cuando se hicieron los debates. De una u otra manera, buscando la imparcialidad, que algo, que hay una invitación que hay que hacerle, que no tienen que perder. Ya la imparcialidad comunicacional no la tienen que perder, no abandonarse por ninguna figura de ningún lado, ni de derecha ni de izquierda, sino que buscando a través de este medio ser un instrumento para nuestra gente. Y ahí es cuando uno dice, qué potente el proyecto, porque con el permiso aquí del párroco presente, es una de las deudas, por ejemplo, uno que es más cercano a la parroquia, es una de las deudas que nosotros como, por ejemplo, parroquia tenemos, que es documentar, que es dejar un respaldo sobre nuestra historia, sobre el milagro, sobre la comuna. Nos llenamos la boca siempre de decir, oh, nuestra fiesta, pero no tenemos material concreto que hoy día podamos entregar. Por ejemplo, andamos siempre consiguiéndonos las fotos, buscando esto, que esto otro, por ende, es importantísimo. Hoy día, tú también lo decías, actualizarse en cuanto a cómo respaldar la historia. Hoy día tenemos los libros que conocemos de Isla de Maipo, el que se ha hecho, pero no hay nada digital que diga esto es nuestra comuna, por esto nace, por ende, buscar esta instancia de mantenerla. Agradecer también a Vale, que dentro de su experiencia también sé que lo ha estado apoyando en la postulación del proyecto, porque sin duda alguna tenemos que entregar algo más adelante. Y es lo que creo que muchos de nosotros que estamos en estos cargos buscamos, entregar algo, y ustedes también lo buscan hoy día, decirle a los que vienen después que nosotros, esto es, aquí nacimos, de esta forma, se nos están muriendo los viejos también, por ende no tenemos posibilidad de recoger testimonio, que ha sido una gran deuda que tenemos, ya sea a nivel parroquial, comunal, de no recoger los testimonios. Así que yo los felicito, los insto a seguir, tírenos la oreja cuando no tengan que tirar la oreja, porque también la labor de cada uno de los que estamos en estos cargos es entregarle los cargos a la gente. Así que cuenten con nosotros, estamos a disposición, y que tengan muchos años más trabajando al servicio de la comunidad. Muchas gracias, Jorge. También les solicitamos también palabras de Radio Origen, no sé, Caro. De alguna manera, bueno, nosotros, si bien en la comuna hay pocos medios, si no lo podría decir, comunitarios, quisimos también, también que hemos trabajado junto en eso, que también nos entregaran sus palabras desde su visión. Ya desde la visión que han tenido ellos desde un medio radial, que tiene también esto de lo comunitario. Así que, Carito, por favor. Gracias. Yo vengo pauteado hoy día, así que con las cosas claritas. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos reunimos en este espacio a celebrar este nuevo logro de nuestros compañeros y compañeras de Islita TV. A nombre de Radio Origen, la radio comunitaria de Isla de Maipo, queremos dirigirnos en primer término al equipo de Islita TV, pues queremos comprender el trabajo que realizan en el territorio y coincidir con esta mirada comunitaria que muchas veces nos ha transformado en aliados, como ya decía Johnny, en muchos proyectos informativos comunes. Lo anterior porque nuestras líneas editoriales confluyen en la mirada decolonial e independiente, donde la comunicación debe ser inclusiva, democrática y liberadora, comprendiendo también a la comunidad no solo como una fuente de información, sino también como protagonistas de la producción y la circulación del contenido.
En este sentido, el oficio y ejercicio periodístico de este tipo de medios es también autogestionado y se va modificando desde la crítica y la reflexión de nuestros propios procesos de discusión y puestas en común de ideas en el marco que hemos establecido en nuestras líneas editoriales. También nos gustaría hablar desde la amistad, porque tenemos una historia en común en la organización territorial, desde donde aprendimos la autogestión y la toma de decisiones en largas asambleas y cansancio rico de haber realizado acciones para aportar y transformar la vida de nuestras comunidades. Desde este espacio solo expresar nuestra profunda admiración a un trabajo responsable, comprometido y sistemático que posiciona a Islita TV como un referente para nosotros y para muchos medios también. Además, queremos aprovechar de hablarle a la institucionalidad que están aquí hoy, con la finalidad de hacer presente nuestra demanda por la nueva ley de medios, que además de poner el acento en lo que se dice y cómo se dice, se responsabiliza del financiamiento directo de los medios comunitarios. ¿Cuántas buenas ideas no mueren por no tener los recursos suficientes? ¿Saben todos los esfuerzos económicos que hacemos los medios para poder funcionar a diario? No es justo acceder al dinero solo a través de la competencia que impera en los fondos concursables. En este sentido, seguiremos empujando que la torta sea mejor repartida porque Islita TV lo merece, porque las radios comunitarias lo merecen. Y para finalizar, reiteramos nuestras felicitaciones y alegría por este documental histórico patrimonial de Isla de Maipo, que estamos seguras y seguros se posicionará desde la voz de los pueblos, con datos no oficiales que son la verdadera riqueza cultural de la humanidad. Así que toda nuestra admiración y cariño al equipo de Islita TV, desde el equipo de Radio Origen. Muchas gracias. Muchas gracias, Radio Origen. Por último, creo que tengo unas palabras del museo. Lo dijeron Lilia. Por favor, ¿qué pasa para acá? ¿Qué es su nombre? No me acuerdo, pero lo anoté acá. Natalia Valdivia, ¿cierto? Muchas gracias. Aplausos, por favor. Buenas tardes a todos los presentes. Soy Natalia Valdivia, voluntaria del Museo Parroquial de Isla de Maipo, y hoy quiero dedicar estas palabras a las personas que conforman Islita TV para felicitarlos por haber conseguido el fondo 6% y comenzar a realizar el proyecto documental histórico patrimonial de Isla de Maipo. Una obra audiovisual que registra el patrimonio material e inmaterial de la comuna es fundamental para la preservación de la cultura y las tradiciones de Isla de Maipo. Sin lugar a dudas, es demasiado importante valorar y agradecer el trabajo del equipo de Islita TV, que de cierta forma cumple el mismo objetivo que nosotros como museo: difundir a todas las personas posibles la historia y costumbres de la zona. Finalmente, reitero en agradecer todo el trabajo y el esfuerzo invertido en cada video, noticia y serie informativa que comparten en sus redes sociales, ya que como medio comunitario desde el inicio de nuestro proyecto en el año 2018, siempre han estado dispuestos a ayudarnos en el registro de las múltiples actividades que llevamos a cabo en el museo, como la noche, como en la nota Museo de Medianoche, una de las primeras iniciativas culturales que realizamos. Felicitaciones por este nuevo trabajo y espero podamos seguir trabajando en conjunto para promover la cultura en la Isla de Maipo. Muchas gracias. Bueno, estoy emocionado. quería dejar también la palabra abierta, no sé si alguien que pueda decir unas palabras, no sé. ¿No? ¿No? Ya. La ansiedad social. Sí, se agachó así. bueno, no sé si se alcanza a ver algo ahí. Igual ser un poco honesto, nosotros nos habíamos puesto allá, pero vemos que el sol justo ya está llegando a la pared, así que nos cambiamos para acá para que se viera un poco. Para contarles dos cositas. Uno, lo que es Islita TV o sus devenires, más que algo que es, porque no tiene que ver con algo hecho, sino algo que se está haciendo, y algo que tiene que ver con el propio documental, ¿sí? Bueno, quería empezar con una cita. Los ritos son acciones simbólicas, transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. Los rituales dan estabilidad a la vida. Quería comenzar con esta cita de un filósofo coreano,
que se llama Han, porque justamente hoy estamos viviendo una ceremonia, o sea, un ritual, que tiene tiempos, pasos y significaciones, en el cual al concluirlo, al terminarlo, como señala Han, nos habilita el traspaso a otro tiempo, a otra narrativa. Ese otro tiempo es el tiempo de la grabación. Ya experimentamos la etapa de la investigación, conocimos personas que hoy están presentes, nos reunimos con viejos amigos, que los tenemos aquí presentes, y fortalecimos aún más nuestro interés por lo otro. Quería partir exponiendo brevemente cómo los caminos de Ilida TV han desembocado en lo que es hoy. ¿Sí? Vamos a ver si se ve lo que teníamos preparado. Por allá, por el 2017, fui invitado a una escuela de televisión comunitaria, en el que se llevó a cabo en las 4 sedes de Villa Bicentenario. Ese grupo de personas me mostró que existe esto de la televisión comunitaria. Si se podría alcanzar a ver ahí, esto fue en, bueno, en las 4 sedes. Ahí estoy. Ahí me enseñaron que estaba esto de la televisión comunitaria, ¿no es cierto? Nos hablaron de las concesiones de televisión comunitaria que existen. De hecho, Ilita TV está en una, que tiene con la señal 42. Pero hay un tema ahí de que no se les pasa los recursos a los canales comunitarios porque no pueden lucrar. Entonces hay un tema, hay un círculo vicioso. Pero está eso presente. Al año siguiente, Ilita TV nacía como personalidad jurídica. Si se logra ver ahí, ese era el primer logo. Era como lo más obvio que había. Si la isla era de uvas, una uva, un racimo de uva. Era lo que nacía en ese año. Bueno, nació como contrarrespuesta a un canal municipal que se llamaba Isla TV. Ya está el nombre. Pero también quisimos darle esta otra visualización al territorio de la islita. De ahí también que se le nombre Islita TV. Posteriormente, al año siguiente, el primer fondo que ganamos fue el Fondo 6%. O sea, perdón, el Fondeve 2019, en donde se creó un espacio, digamos, que tiene por nombre Organizaciones Comunitarias, que lo que hace es visualizar las organizaciones comunitarias. Esta es la serie. Esto fue en marzo de 2019 que empezamos a hacer esto. Alcanzamos a grabar 2. El proyecto contemplaba 3, pero explotó la pandemia, donde se paró y tuvimos que dejarlo hasta ahí. Pero después, posteriormente, los años venideros, empezamos avanzando y a hacer otros proyectos que tienen que ver con las organizaciones que estaban en ese momento. Dato curioso que lo vamos a abordar en un futuro proyecto. La naturaleza de las organizaciones tiene que ver con la transformación y la desaparición de alguna manera, porque hay algunas organizaciones ahí que ya no están operativas. Ya no están operativas. Y es natural que pase eso. Entonces, hay un tema ahí de que tiene que ser sólido, pero no pasa muchas veces. Al año siguiente, nos ganamos el primer fondo, que fue el fondo Participa del INJUP. ¿Sí? Esto fue en 2020, que se llamaba Los Jóvenes También Tienen Voz. Nos pasó eso, bueno, en la grabación. Lo que hicimos ahí fue fueron 3 podcasts en video, que lo que hacíamos era crear un espacio provocativo en donde cuestionábamos el adultocentrismo presente en nuestras comunidades, porque ese es el gran problema de los jóvenes, el adultocentrismo. ¿Sí? Ese mismo año nos ganamos el Fondo de Fomento de Medios de la Comunicación Social, así se llama. ¿Sí? En donde nace Seguimos Educando, que era un espacio en el que buscábamos a diferentes personas que tenían un conocimiento y lo entregaban en unas cápsulas que hacíamos. Se entregó a la escuela, lo ocupó el CEIM para sus clases de alguna manera, porque incluso hay una profesora aquí que es de ahí, que es la Jaron Fuentealba. En contexto de pandemia, todo esto fue en contexto de pandemia. También ese mismo año, fue un año muy... hubo mucha riqueza en fondos. Después nos ganamos el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, ese es el nombre. Con un proyecto que se llama Prensa Comunitaria, que es lo que ya conocen, que han visto nuestros videos, donde hay una actividad y nosotros vamos a cubrirla. El objetivo de esto era crear notas de hechos noticiosos. Ponemos entre comillas la palabra noticiosos, porque no tiene que ver con la nota típica de la televisión tradicional. Tiene que ver más bien con un espacio de registro, porque pasaba algo y nosotros íbamos y creábamos la nota en la medida que podíamos. Esto fue a día del estallido social, cuando hubo un cacerolazo por aquí, y derivó, bueno, en eso que estamos viendo. Al año siguiente, nos ganamos el segundo fondo de la INJUP, el Fondo Participa 2021.
en donde realizamos una campaña de prevención de la violencia, donde aquí participaron algunos de ustedes en un video que le grabé, me acuerdo. Bueno, también en la feria. ¿Sí? Bueno, en ese, esta campaña tenía que ver con la prevención de la violencia desde el enfoque decolonial, porque para abordar la violencia no bastaba con inhibirla, con frases como la violencia es mala, no. Tenía que ver con que había que incluir en nuestros sistemas de valores al otro. ¿Quién es el otro? Los animales, la naturaleza, los menores, los adultos mayores. Tenía que ver con eso, incluir eso otro que no estaba. Por eso lo violentaban, porque lo reducíamos a algo que era algo apropiable. Esa era como la idea. Y esto lo hicimos unas cápsulas en, bueno, en video, se las pasamos al SEIM. Y también hicimos nuestra feria semipresencial, porque era pandemia, entonces había que hacerla presencial, pero la transmitimos, que fue algo como eso. En el SEIM, en mi alma mater, donde estudié. Siempre lo he querido hacer ahí. Bueno, posteriormente nos ganamos de nuevo, es por segunda vez, el Fondeb 2021. Esto es en la ceremonia que se hizo en ese momento, donde también hicimos esto de ocupar otro programa, pero darle otro enfoque, que era el de los jóvenes también tienen voz, que lo hicimos con jóvenes emprendedores. Esto. Entonces tomamos tres historias de tres jóvenes que son emprendedores. Aquí Café Aroma, y allá Leilita, Tallelado y no me acuerdo el nombre. Make and Mandis. Donde, claro, se repetía esto mismo que habíamos visto en el programa anterior, que tenía que ver con que ellos veían que este, no lo llamaban adultocentrismo, pero era eso. Porque iban a buscar trabajo, salían de la universidad, pero no les se los daban porque no tenían experiencia. Entonces era un ciclo, pero no tengo experiencia, pero dame la experiencia para... Entonces era un ciclo. ¿Sí? Y todos desembocaban en ese argumento. Finalizando, tuvimos la ceremonia que fue la adjudicación del Fondo 6%. Sí, en Peñaflor. Damos cabeza. Bueno, en este Fondo 6%, bueno, duró un año este fondo por el tema de la pandemia, justamente. Nosotros postulamos en marzo, duró hasta mayo más o menos, y a finales del 2021 fue cuando nos dijeron que se había adjudicado. Sí, Orrego. Bueno, posteriormente nos ganamos el tercer fondo, Fondo Participa, de NEJU también. Ya está, ya somos como... nos conocen mucho ahí. Y nos ganamos por tercera vez el Fondo Participa con unas charlas sobre educación sexual. También fue en el SEIM. Aquí las charlas tienen que ver con... o sea, le dimos un enfoque desde el trabajo social. Yo soy trabajador social, aquí Trinidad también. Y además desde la comunicación audiovisual, que también es lo que yo estudié. Quisimos unir esas dos cosas porque de alguna manera en la producción audiovisual es un agente socializador. En este caso, problematizamos el tema de la pornografía. Veían pornografía, la aprendían y la practicaban. De ahí que se ejercían o habían acciones de violencia. Sí, esa era la idea. Y finalmente este año nos ganamos por segunda vez también el Fondo de Medios con el proyecto de turismo comunitario, que es el que está allá, el cual... Tenemos un video promocional que yo creo que ya lo vieron, pero lo vamos a poner igual, porque la idea es promocionarlo siempre. Donde también hablamos de un turismo otro. Justamente ese turismo que no tiene que ver con ir a lugares ya preestablecidos. Aquí, Cari, que ya la conocen, Karina Peña, va a la feria y compra fruta y lo disfruta. Eso es. Ese es el turismo otro, de alguna manera. Vamos a ver si se lo grabé. No, fue a ver a Bad Bunny. Lindos capítulos que vamos a poder visibilizar
del territorio de Isla de Maipo, porque nunca se hace desde acá, siempre conocemos desde el otro lado, ¿cierto? Desde el monte, desde Talagante, vamos a pasar por la Punta de Lonquén, vamos a pasar por el sector de la Islita, vamos a conocer la Villita, Isla Centro, Naltagua y así otros sectores recónditos de Isla de Maipo, donde usted podrá conocer su maravilla gastronómica, sus maravillas naturales y mucho más. Así que los dejo cordialmente invitados a acompañarnos en estos 5 capítulos a conocer las riquezas de nuestro territorio. Bueno, mañana se estrena, para que estén ahí atentos, son 5 capítulos. Cada sector es un capítulo. La Islita tiene 2 porque amamos a la Islita, sí. Se llama Islita TV, así que tiene 2. ¿Sí? Y hay que un poco visualizar eso que estaba en la Islita, que siendo un poco sincero nos costó. Nos costó encontrar eso, ese atractivo, esa palabra atractivo. Pero estaba ahí, así que fuimos y lo visitamos. Bueno, entrando en materia que nos convoca, tiene que ver con el documental. ¿Sí? Hay algo simbólico en este logo de alguna manera, si bien hay 3 etapas, porque la María era de la investigación, ahora pasamos al naranjo que tiene con grabación y el final es la difusión. Tiene algo que ver con eso. Es un tema de diseño gráfico, pero es importante decirlo. Bueno, como decía, este proyecto nace por allá por enero de 2021, ahí nació la idea. Nace desde la inspiración de un programa llamado Chile Secreto. No sé si lo han escuchado alguna vez. ¿Sí? Jorge Baradí. Él lo hacía. En donde se visualizaban otras historias de los próceres de la patria. La propuesta argumental de ese programa me hizo pensar en nuestra propia historia. ¿Por qué no se habla de ella? Más que ver sus secretos, tiene que ver por qué no se habla de nuestra historia. No hay un material, digamos, gráfico que hable de nuestra historia. Así que nosotros quisimos formularla, teníamos la idea y vimos que justo estaba en postulación abierto el fondo 6%. Así es como nace en marzo, que era el fondo. Ahí está, ese era nosotros vimos esto cuando estábamos postulando. Dije, aquí, esta es la oportunidad. Si bien nosotros habíamos postulado anteriormente, esta es la segunda vez que habíamos postulado, pero no lo habíamos ganado. Pero esta vez quisimos hacernos nosotros responsables de la formulación del proyecto. Bueno, con ayuda también aquí de la concejala Valeria, que también nos ayudó con unos temas de unos documentos que faltaban, pero así que nos ayudó mucho en ese proceso que hasta ese momento desconocíamos. Hoy ya sabemos un poco más, pero siempre es bueno buscar ayuda. Sí, asegurarnos, sí. Bueno, así lo festejamos de alguna manera cuando hicimos esa publicación, que fue después de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, de hecho fue un día antes de Año Nuevo cuando yo estaba viendo el consejo de y ahí nos nombran a nosotros y nos habíamos adjudicado este proyecto. Si bien nosotros postulamos esto, estas son como las 3 grandes bloques que tiene nuestra historia, las culturas originarias, el origen de Isla de Maipo como comuna, ¿sí? Y el origen de la fiesta de la Virgen. Así lo formulamos en nuestra investigación, quedó algo como esto, porque es paralelo el origen de la fiesta de la Virgen y la creación de la comuna, porque tiene que ver con las inundaciones, es paralelo de alguna manera. Si bien anteriormente hubieron más inundaciones, que se va a hablar, pero hay una que es importante, que es el origen, una inundación es el origen. Entonces hay algo ahí que nosotros identificamos que tiene que ver con la naturaleza justamente, como el de Maipo dialoga con la naturaleza. Y también con los pueblos originarios que descubrimos que eran 4, ahí hubieron 4 acá, 4 culturas originarias. ¿Sí? Otra cosa que también vimos, espero que se logre ver, bueno, esto yo se lo pedí a la Corporación Cultural, así que amablemente me lo entregaron, que fueron muchas fotografías de Isla de Maipo. Nosotros le hicimos un proceso en colorearlo, no sé si se alcanzará, no, nada. Pero supuestamente ahí hay color. ¿Por qué? Porque mientras estábamos formulando, conversando sobre el documental, nos dimos cuenta de que, por lo menos a mí me pasaba, de que cuando yo era chico, sí, bueno, ahí está, claro, ahí está un color, gracias. De que cuando yo era chico, cuando veía una imagen en blanco y negro, yo pensaba que la realidad de ese año no tenía color. La realidad concreta, y pensaba que no tenía color. Y era porque, como dije al principio, la producción audiovisual nos socializa. Entonces yo tenía eso. Y puede que pase lo mismo ahora. Entonces, para evitarlo, hay que un poco acercar la imagen a lo que es la realidad de alguna manera, que es en color, sí, que tiene profundidad de campo, todos los tecnicismos que tiene un audiovisual, ponerlo ahí.
Porque si veo una imagen blanco y negro, claro, voy a pensar de que la realidad es de blanco y negro. ¿Sí? Y también con construir imágenes que no están. Porque, por ejemplo, se habla de Juan López de Córdoba, que fue el primer colonizador. Algunos le llaman mercader, ahí están en ese tema. Pero tampoco hay imagen de ello. Así que también se está pensando en poder construirlo. ¿Ya? Bueno, imágenes que no se pudieron ver con color. Y, bueno, también tuvimos que hacer algo antes. Porque en el proceso de investigación hubieron dos eventos que no podíamos dejar de no cubrir, que tenía que ver justamente con la cantata aquí del coro La Etare, donde fuimos, asistimos, la grabamos, ya la tenemos, y va a ser parte también del documental, va a estar ahí, porque justamente habla de la historia de la Virgen de la Merced, está presente. Por eso después tenemos que conversar. ¿Sí? Bueno, nosotros asistimos. Ahí está cuando nosotros asistimos. Importante también un poco visualizar la riqueza que tenía la cantata, porque también había estaba la cantata cantada, pero también habían relatos que estaban presentes ahí. Y también una investigación previa que me acuerdo que el padre hizo un escrito, me acuerdo, en lo que me entregaron a mí, que tenía que ver también con la historia de la Virgen. ¿Sí? Entonces también está ahí. Hay una riqueza en todo eso. Y el segundo hito que no podíamos dejar de no grabar, obviamente tenía que ver con la misma fiesta de la Virgen. Sí, ahí Jorge nos ayudó pasando entre medio, me acuerdo. Que había que pasar de esa manera. Ah, ya. Omitan eso. Bueno, igual nosotros no entramos, que después estaba como con la Javi ahí grabando. Sí. Y lo grabamos. De alguna manera, eso está ahí. Algunas imágenes que tenemos. No le mostramos todo porque no vamos a andar ventilando lo que. Claro. Y. También teníamos que mostrar esto, porque esto es lo que se viene de alguna manera. Tenía con los artistas locales. Hay música en Isla de Maipo que habla también de la isla. Si bien, por ejemplo, Valentina Nostroza tiene una canción que se llama Ventolera, que habla de la isla. En ninguna parte de la canción dice Isla de Maipo, pero habla de la ventolera que hay acá. Entonces, habla de Isla de Maipo. ¿Sí? De hecho, ella nos prestó los derechos de alguna manera de su canción. Cuando escuchen Ventolera, también va a estar hablando del documental. Y además, bueno, está ahí Javiera, ¿no está Javiera ya? Porque ella va a ser un poco la encargada de dirigir la parte artística en relación a las ilustraciones que se van a hacer, porque se van a hacer ilustraciones. Porque hay que animar, porque alguien no va a estar contando una historia y no va a venir la persona solamente hablando. Tiene que haber una imagen de apoyo que va a ser una ilustración animada. Lo vamos a hacer lo más profesional posible, nunca lo hemos hecho. Pero estamos en eso, investigando y probando muchas cosas. Así que, para ir finalizando, porque tiene que ver con eso, les quería mostrar un adelanto breve. No vamos a tirar toda la carne en la parrilla, pero es un adelanto breve. Bueno, quizás lo que vean no va a estar. Porque tenía que ver con probar. Porque también tenemos todos los registros de las pruebas que hemos hecho. Así que lo dejamos con este avance final. Reiterar su agradecimiento, su asistencia acá, y esperemos que en estos 4 meses, 5 meses que nos quedan, puedan estar nuevamente. ¿Sí? Carlos, además de ser profesor que vive acá en nuestra comuna, es descendiente también del colonizador de acá, de Isla de Maipo. ¿Qué se siente? Porque obviamente tiene un acceso a la información mucho más privilegiado al ser tu antepasado descendiente directo de Juan López de Córdoba. Sí, no, lógico que también por esto me interesé en la comuna y en haber estudiado historia. Sí, hay información que me han traspasado mi papá, mi tío. Pero también hay otra información que yo he ido corroborando y que también en las familias como que adornan un poco las cosas. Entonces hay que ser como bien cuidadoso con qué es lo como lo fantasioso, uh-huh, o lo novelesco, y qué es lo que es realmente cierto. Y finalmente ahí tenemos como un problema metodológico, un problema con las fuentes, no hay mucha información. Porque, o quizás la hay, pero empezar a buscar en el Archivo Nacional se hace largo y se hace también bastante difícil.
mordiendo mi canto febril. De pronto el cielo se rompe a llorar, mojando mis manos, mi rostro, mis venas. Bueno, registrarle las gracias más que nada. Y bueno, para marzo, abril de 2023 va a estar esto. Y un dato como, no sé, una señal muy hermosa que encontramos, porque en marzo nosotros cubrimos 5 años. Así que puede que ahí vamos a estar evaluando, pero puede que ahí. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias por venir. Hay un coffee aquí que pueden pasar, conversación gratis también. Y se saquen muchas fotitos y me las envíen porque tengo que rendir todo esto. ¿Ya? Muchas gracias. Pasen más. Okay.